Hola hermanos, muy buenos días. Hola hermanos, ¿cómo están? Es una honra y un privilegio para nuestra familia poder compartirles lo que Dios ha estado hablando estos días en nuestra casa. Vamos juntos a la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Esta semana meditábamos con Juan el sustento que viene de Dios por medio de su iglesia, por medio del cuerpo. No el sustento que obtenemos trabajando, el sustento que nos pueden brindar nuestros padres si vivimos con ellos, sino el sustento que proviene por morar y habitar en el cuerpo de Cristo. Entendemos que el resultado de permanecer es el ser sustentados. Por eso nos animamos a que juntos podamos permanecer y podamos participar de cada convocatoria los días domingos, sea por vía Zoom o presencial, de cada discipulado. Son instancias donde nos capacitan, nos preparan, nos perfeccionan. Creo que somos cuidados, amados, y ahí también experimentamos este sustento. Pablo, en la carta de Filipenses, capítulo 4, exponía que él había aprendido a vivir cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia. Pero ahí estaban también los filipenses, siendo de sustento para la vida de Pablo. Aunque él declaraba que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero capítulo adelante le daba gracias a los filipenses por ser de sustento también para su vida. Y creo que ahí está en esa dinámica de poder reconocer que estamos en el cuerpo y que necesitamos reconocer a nuestros hermanos, necesitamos reconocer el cuerpo y seguir permaneciendo juntos. Amén. Como iglesia y como el cuerpo de Cristo acá en la tierra, nuestro propósito es ser una fiel imagen, una fiel representación de Cristo acá en la tierra. Es por eso que el permanecer en el cuerpo, el ser sustentados, también nos va a llevar a cumplir este propósito. Y no solamente debemos esperar el ser sustentado por nuestros hermanos, sino el también ser de sustento para otros, ser el sustento para nuestros hermanos, los que conocemos, los que están en nuestra misma congregación y aquellos que están del otro lado del mundo predicando, llevando adelante este bendito evangelio. Ser de sustento en nuestras oraciones, ser de sustento con nuestras ofrendas y en todo lo que el Señor nos guíe. Amén, hermanos. Algo que le podemos testificar como familia es que en medio de cada tiempo y de cada circunstancias hemos experimentado este sustento que proviene de Dios por medio de su cuerpo. Hemos podido experimentar el que somos uno y que permanecemos en él y por lo tanto somos sustentados, tanto nosotros como matrimonio y aún con nuestro hijo Isaac. Así que, hermanos, les animamos a que juntos podamos seguir permaneciendo para poder disfrutar de este sustento que proviene de Dios. Su vida nos siga absorbiendo para poder seguir siendo uno en él. Amén, hermanos, les bendecimos y les amamos. Que tengan un hermoso día.